Doblando la ropa después de lavarla. No, este es el momento de relajación. Lavar la ropa, ok, puede ser unas horas, pero doblarla, no, esos son de 3 a 7 días hábiles. Hay que tenernos paciencia, mi amor. Tu amiga manipuladora. No estoy enojada. Tú sabes a quién le hablas y a quién no. Simplemente yo no soy hipócrita. Pero si tú sí, ese es tu problema. Oh, Dios mío, no, no, no. ¿Quién tiene una amiga así? Coméntenme abajo. Aquí cuando es un día normal y de repente entra una abeja al salón. No, sí. Una abeja en el salón es literal el peor enemigo. ¡Ah! La que salió corriendo. Este estudiante con los años, ella va llegando y así como que, ay mira, me está insistiendo en casa. Y después ya está como que, ay no, ya no me gusta la escuela. Es demasiado extraño las escuelas que no utilizan uniforme. ¿Ustedes utilizan uniforme? Yo toda mi vida utilicé uniforme en la escuela. Cuando le toca repetir la materia y soy el único profe que la dicta. ¿Por qué los profesores son tan malvados? No, auxilio. En serio, hay profesores que abusan, no me parece. Llegas a tu casa después del último día de clase. Yo no sé, yo lo veo con cara de presión, pero no sé por qué. Porque ese sentimiento es lo mejor, uno así como que libertad. Ahora sí no me voy a perder ningún video nuevo de Mariale. Porque video nuevo todos los días, mi amor. En toda clase hay un grupito de tres. Chicos, el trabajo es por pareja, así que hagan grupos de dos. ¿Cómo? Pero si nosotras somos tres. No, no, esto no se va a quedar así, ¿eh? Sí, sí, tía, dile algo. Profesora, ¿podemos hacer grupos de tres? Profesora, ¿puedo ir al baño, por favor? Sí, puedes ir. Gracias. Pero las demás, ¿a dónde van? Profe, es que vamos juntas. ¿Y qué pasa? ¿Que ella no puede ir solita o qué? Profe, es que no se juntas, por favor. ¿Por qué esto es tan real? ¿Qué? Siento que fui a la escuela con estas chicas. Yo contenta porque tengo toda la ropa para hacer un outfit que me imaginé. ¡Uy! Y me queda mal. ¡No! A todos nos ha pasado. Yo he estado ahí. Es demasiado triste. Yo después de decir, no, es que yo estudio mejor de noche. Ay no, mira, es que me dio sueño. Es hora de dormir. Apagar la luz. Y a mi cama. Pues esta noche tampoco se estudió. Lo que sí se hizo fue ver el video nuevo de Mariale. Es muy importante. Uy, qué delicia. No, aquí no tengo nada. Y le trajo uno. Amiga, pues doble merienda. El que fue tan generoso con ella. Ella así como, bueno, ¿qué voy a hacer yo si Dios me mandó la bendición de tener doble merienda? Ni modo. Pidiéndole a mi esposa que vaya y me busque una mascarilla. Es que siempre se me olvida la mascarilla. ¡Ay, listo! ¡Listo! Aquí tienes la mascarilla, amigo. ¿Qué es esto, amiga? ¿Cómo te confundes de una cosa o a la otra? ¡Jajaja! Como el TikTok de... No tengo TikTok. ¡Oh! Amiga, eso se perdona. Lo que sería verdaderamente preocupante es que te digan que no ven los videos de Mariale. Ahí sí, hasta ahí llegó la amistad. Yo acordándome que hay algo rico en la heladera. No, sí, corriendo para esa nevera. Como que, uy, ya me lo voy a comer. Y después, se lo comió mi hermana. ¡No! No hay nada peor que cuando tú tienes algo guardado y te lo vas a comer y se lo comió alguien. Es que de verdad, eso es algo que duele. Eso es algo que tú guardas por el resto de tu vida. Tú no perdonas eso. Miren que yo todavía me acuerdo de varias cosas que a mí me han comido. ¿Y ustedes creen que yo lo he perdonado? No, yo recuerdo. Cuando vas de compras con tu mamá. Mira este tan lindo que conseguí. ¿No te gusta? Vale, a mí sí. Pruébatelo. Pruébaselo, mira. Quieres los muñequitos. Los muñequitos. Admito que eso soy yo cuando voy de compras con Abby. Yo le hago que Abby se pruebe todo. Yo como que Abby, pruébate toda tu ropita, vámonos. Yo llegando donde mi mamá después de mi primer día de trabajo. ¡Ay, qué tal! ¡No! Porque hay que trabajar para tener dinero, no entiendo. Es injusto. Cuando tengo hambre, pero toda la comida que hay se tiene que cocinar. ¡No! Eso básicamente es que no hay comida, hay ingredientes. Dejo la luz prendida sin usar un segundo. ¡Ay, ya! Ahí va a entrar tu papá, ya tú vas a ver. ¡Ajá! Esta gente siempre está pendiente de todas las luces. Porque es que, ajá, el recibo, la factura de la luz está viniendo bien cara. Yo cepillándome los dientes, preparándome para dormir. Y 5 minutos después, ay, es que entró el hambre. Uno no controla esas cosas, es una necesidad biológica, ni modo, ¿qué se va a hacer? Yo pensando que soy amable y buena persona. Ajá. Ah, pero cuando estoy jugando uno, se acabó la amabilidad, se acabó la buena persona. Ya saben, no jueguen uno con Dua Lipa. Ella misma se los advirtió.
Llegó en 15 minutos a la escuela y en carro, así como, ay, fabuloso. Pero después es que se tardó 2 horas y el transporte público. ¡No! Ese sufrimiento, ay, no, no, no. Yo admito que yo era de las bendecidas que vivía 5 minutos de la escuela y llegaba tarde. La profe cambiándome de lugar junto a una chica sordomuda para no hablar. Pero profe, ¿sabes qué? Soy indetenible, pues yo aprendí a hablar con señas. Es que este chisme no lo detiene nadie, mi amor. Los profesores 2 minutos de haber escrito la Biblia entera en el pizarrón. Ellos así como, viste, a borrar. ¿Por qué, profe? Yo no he terminado de copiar. Y extraño ir a la escuela. O sea, no estudiaba ni nada, pero me gustaba cotorrear y echar de madre con los compas, ¿a poco no? Ay, yo también extraño ir a la escuela. Yo en la vuelta a clases. Creo que ya es hora de que tengamos esta charla de más de... Ay, mañana empiezo la escuela. Y no quiero que me lo festejes como si hubiese ganado un mundial. Me voy a la escuela. Yo no te festejo tu vuelta al trabajo. Yo no entiendo quién te dijo que es el mejor momento para sacar una foto a un niño. ¿Por eso? Vos no querés subirte a las mejores montañas rusas, ¿no? Ni tampoco tener tu fiesta de disfraces con tus amigos, ¿no? Sí. Ni mucho menos tu noche de graduación, ¿no? Sí, sí. Si no me dejas hacer todo eso mañana, te vas a quedar sin tu viaje de egresado con Super Tour. Y después te toma tu foto. Esto me acaba de bloquear demasiado recuerdo. Uno con su fotico así como, de vuelta a la escuela. ¡Ay, como te esconden la mochila! Y los compañeros de clase como que, no sé dónde está, ni idea. ¡Miren la cara de culpables! ¡Ellos sí saben dónde está! Intentando reír, intentando reír. ¿Cuál de ellos fue? Todos fueron, todos son unos culpables. Cuando terminas la exposición. Oh, les he dicho 1000 veces que las exposiciones no las quiero leídas, ¿ok? Necesitan aprendérselas, si no, ¿qué chiste tiene? Este es el claro ejemplo de lo que no quiero, ¿ok? Pongan más información, los di muy pobres. Este equipo tiene cero. Mi equipo y yo. ¡Ah! Estás hablando con alguien cortante. Hola, hola, ¿qué tal? Bien. ¿Le mandas un video gracioso? ¡Jaja! ¡No! ¡Ay, no, no puedo! Mándenle los videos nuevos de Mariale. Eso es lo único que alegra a esa gente. Cuando mi mamá aparece en mi cuarto de repente. ¡Ah, señora! ¡Fuera, fuera! ¿Por qué siempre tiene que aparecer justo cuando uno está en medio de una conversación profunda con uno mismo? Mi papá asegurándose que mi yo de 10 años esté dormido. Lo que yo veía, ¡ah, pero debajo de la sábana! La noche acaba de empezar, mi amor. Ya ese papá se fue. Yo aquí tengo una pizza. Y palomitas y todo. No, sí, qué bueno debe ser un papá sin olfato, mi amor. Cuando me llama un número desconocido y creen que yo seré el primero en hablar. No, sí, señor. Usted como que nunca se ha encontrado con introvertidos. Cuando estás solo en tu casa y con la esquina del ojo ves algo pasar. ¡No! ¡Auxilio! Y cuando pasa eso de noche, como que de noche empieza a pasar eso mal. Y uno así como que, ay, Dios mío, ayuda, no debí ver ese video. Mariale me dijo que los videos que no debes ver de noche no se ven de noche. Y yo siempre llevándole la contraria. Porque siempre estás en tu habitación sola. ¿Sola? Yo estoy con mi ejército de vasos. Pues amiga, somos dos. Cuando alguien empieza a llorar delante mío, pero ya tengo problemas de risa. No, uno no sabe qué hacer. Porque tú quieres consolarlo, pero es que tu risa no te deja. Es una risa nerviosa. ¿Cómo tú explicas que no te estás riendo de ellos, sino que eres tú que te ríes de todo? Ay, auxilio. Cuando alguien pasa con un pantalón del mismo tono y color de su piel. Uno así traumatizado, como que intentas hacerte que no estás mirando en caso que no sea un pantalón, pero después estás mirando porque uno como que, ay Dios mío, quedas en shock. Uno tiene que asegurarse, como que uno se asusta. Cuando el profe usa tu trabajo de ejemplo. Hey, chavos, pues les acabo de regresar sus trabajos con retroalimentación, ¿sí? Para que vayan a hacer las correcciones. Sandra, ven, ven por favor. Este es el trabajo de Sandra. Esto es una muestra de lo que no se puede hacer. Este trabajo es una basura, es una porquería. ¿Dónde está el título? ¿Ustedes ven el título? Uno así como, ¡ah! Pobre Sandra. Sandra pensando que iba a triunfar. Y pues no, Sandra, no fue tu momento, amiga. Yo enfrenté al profe buscando el trabajo que claramente no hice. Ya va, profe, ya va. Es que no, debe ser que estaba en mi otro cuaderno. Sí, sí, eso está en mi casa. Yo se lo traigo mañana seguramente, segurísimo. Yo decorando el título en clases.
Ya va, amiga, no, hay que ponerle las dos líneas. Dos líneas para que sea ultra especial. Ah, no, sí, después viene la morra de los plumones. ¿Por qué? ¿Cómo hacen para hacer así? Yo de verdad, en verdad, admiro a la morra de los plumones. ¿Cómo lo hace? Eso es talento, yo con mis dos lineecitas me sentía indetenible. La directora, ay, miren, por culpa de un tsunami hoy la profesora no podrá venir. Pero después viene la de inglés y así como que no, 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 yo llego en 10 minutos, mi amor. Siempre hay una profesora que pase lo que pase, igual llega. Es como que, señora, relájese, tómese su día libre, no hay problema. Yo diciéndole a mi mamá que no me dejaron tarea. Vaya, ¿cómo te explico? Está vacío. No es cierto. No. Pero después viene el chat de la mamá. Ese chat de la mamá, de verdad que no, no. Yo estoy en contra de los chats de mamá, lo siento. Demasiado chisme por ahí, uno no puede hacer sus cositas tranquilo. A menos que en el chat de las mamás empiecen a compartir el video nuevo de Mariale. Entonces ahí sí, ahí me encanta el chat de las mamás. Yo después de subir todas las escaleras para entrar al salón. Yo pensé, a ver, es que, ay, no, las escaleras también las iba, ¿para qué ponen tercer piso? Ay, pensé, se me ha dado aire, ay, no. Y luego me dijeron que ya había llegado y ya estaba pasando lista y no, me hice, hecho la mocha. Ay, se me va a venir todo. No, pues, gracias. Ya déjame agarrar aire un momentico. Posiciones para dormir en la escuela. Ajá, el clásico. Ay, el que usa el libro para dormir. El que está leyendo. El que usa la mano. El que está trabajando. El que se durmió dormido, mi amor. Ese no creyó en nadie. O te dejan afuera y viene la profe. ¡No! A romper esa puerta. No, 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 no. Tienes que decir, mira, profe, yo soy un buen alumno. Yo estaba aquí sentado, tranquilo. Yo pensando que todos los maestros iban a ser unos aburridos. Pero mira, pues. ¡La maestra de matemáticas! Señora, ¿dónde tenía usted oculto todos esos movimientos? ¡Ah! Cuando se terminan las vacaciones. Ya, amiguita, por favor, no es para tanto, comprende. Si es para tanto, si es para tanto. Yo pasé mis vacaciones muy feliz viendo mi video de Mariale. Gracias. Tu mejor amiga y tú tratando de cruzar por la cancha en el recreo. No, sí, eso es un deporte extremo. Hoy vamos a tener que pasar por la cancha, ¿eh? Vamos a tener que pasar por la cancha. No sé cómo. Rápido. Ay, no, nos tenemos. ¡Paren la pelota! ¡Vamos a cruzar! Vamos, vamos. Vamos juntas. Qué bueno que pasamos, la neta. A mí me cae esa madre y yo Cruz Roja, güey. A mí siempre me ha pegado ese balón. Es increíble. Yo podía estar sentada y el balón, ¡pa! Para la cara. Yo después de mi primer día de clase. Yo mentiría si digo que estoy bien. No estoy bien. Yo sé. Yo estoy muy mal. Yo tengo mi cuerpo todo dormido. No, es que eso es traumático el primer día. Es como un choque. Uno como que no está preparado para tanto trauma. Tienes que llegar a tu casa, poner un videito de Mariale para relajarte. Mi mamá, hijo, ¿qué tal hoy el colegio? ¿Has aprendido algo nuevo? Mientras tanto, mi clase. Porque esto es tan real, siempre está pasando algo diferente cada esquina del salón. Uno así como que no encuentro para dónde mirar, esto es crisis. Cuando les pongo muchas actividades durante el periodo y ahora me toca subir las notas. Bueno, profe, ¿usted se lo buscó? Cuando otras personas son las que presentan y te das cuenta el mal trabajo que de verdad hiciste. Ups, lo siento. Cuando te toca exponer y te distraen. Bueno, compañeros, una profesora, bueno, a todos en general. Causas. A ver qué pasa. Perdón. Influencia del proceso de independencia. Mi abuelito, una más y se sienta. Perdón, profesora. Apoyo. No, acaso se vieja hoy. No. No puedo, ¿verdad? Bueno, intentando mantener el control. Y es que esos compañeros de clase no le colaboran a uno. Porque son así. Cuando tienes clase en el tercer piso. Uno va haciendo ejercicio, mi gente. ¿Qué piensa que porque está en la escuela uno está en buena capacidad física? Y pues no, uno está cansado, no tiene su cuaderno, uno se paró muy temprano. No, no, póngame clase en el primer piso, gracias. Los que entran a las 7 a.m. cuando dan las 10 de la noche. Eso es un largo día. Así te caiga encima tu cuarto entero. Tú dijiste, me dormí, me cansé, adiós. El cuadro también se quiso ya dormir. Yo a los 5 años sin poder dormir porque no sabía si mi papá estaba durmiendo o estaba poseído. Con esos ruidos. ¿Ven? Señor, eso suena que es un demonio. Yo sin lentes. Ay, un perrito, le haré cariño. Y el perrito... Amiga, no. Pasa, pasa, ¿qué se va a hacer?
cuando hablo con alguien que me mantiene la mirada. De hecho, tío, ¡ah! ¡Ay, sí, qué estrés! Como que mi gente pestañe, no sé, como que ahí vaya para allá. Es mucha tensión. Igual cuando tú estás echando un cuento y la gente se te queda viendo así como que escuchando tu cuento. No, no escuchen, no me escuchen. No, 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 a mí me gusta ser ignorada, gracias. Cuando me preguntan por qué un día soy súper sociable y el otro, no le hablo a nadie. Porque yo soy Hannah Montana. Amigo, quiero esos lentes, ¿de dónde son? Pasa el dato. Cuando alguien no te gusta y después sueñas con esa persona, ¿tú cómo? ¿Pero será que sí? ¡Ah! Mi vibra sin confianza. Ay. Pero cuando entro en confianza, ¡ay, amiga! Ya sí, vamos a criticar juntos. ¿Te has dado cuenta de qué ridículo caminas cuando un coche te deja pasar? ¡Es verdad! No, pero yo me apuro un poco, yo estoy como que, ¡ay, Dios mío! No sé por qué yo me apuro, porque yo sé que me están dejando pasar, pero igual yo estoy como que... Intento como caminar apresurado, que siento que termino caminando exactamente a la misma velocidad. Pero bueno, ese es el esfuerzo, por lo menos. Cuando digo que ya voy a dejar la Coca-Cola... ¡Soy yo! Es que yo intento, pero no, no. La verdad es que no. Es demasiado rico ese veneno. Cuando terminas de lavarte la cabeza, ay, uno se enrolla su pelo y llega este momento. ¡Juas! Es demasiado satisfactorio. Es así como que, batalla vencida. Cuando tu mamá te va a hablar y te salva la abuela. ¡Ven aquí! ¡Ay, espera! ¡Abuela! ¡Me quiere hablar mi mamá! ¿Por qué? ¡Porque se está portando mal! ¡Nene, ¿y qué? La vaca debe acordarse cuando era ternera. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Ves? ¡Ay! ¿Qué haría uno sin la abuelita? Siempre dependiendo de uno. Cuando llegas al trabajo y no sabes si tu roomie está sola o no. Miren, voy a abrir la puerta. Miren, si hay alguien allá adentro, estoy entrando. Estoy entrando lentamente. Abro, pero no abro. Cuando ya se empieza a poner el anillo de matrimonio. ¡Ay, no! No, le intentan así como que, ¡ay, a limpiar! No, 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 amiga. Ese anillo viene con muchas responsabilidades incluidas. ¡No! No te lo pongas, amiga, no. Bótalo, ajá, ajá, inteligente. Adiós, anillo. Bajo esa poceta. Pero ese anillo estaba muy bonito. ¡Ah! Cuando tu mamá te llama para que la visita vea que ya creciste. ¡Ay, pero qué grande estás, mija! Yo te cambié los pañales. Y no así como, mírenme, sí, grande. Triunfadora. Mi papá, ¿cómo llegaste tan rápido? Es que la micro pasó rápido. Y después, me delató, ahí se fue el novio, ups. Cuando te excedes el equipaje en el aeropuerto y tienes que ponerte toda la ropa encima. ¿Por qué? Eso le pasa a uno. No, no, y aparte que cobran tanto dinero por el exceso de equipaje, no se puede, mi amor. Yo creyendo que me plancho muy bien el cabello. Wow, amiga. Pero después el pelo por detrás. Amiga, pero esa cabellera es hermosísima. Esto me recuerda a nuestros videos de los cabellos más hermosos. Que si no han visto esos videos, amorcitos, les voy a dar los links para que los vayan a mirar. Cuando le doy el tenedor más feo a mi hermano. Son las cosas pequeñas en la vida las que te traen de verdad satisfacción y felicidad. ¿Cómo molestar a tus hermanos? ¿Ustedes tienen hermanos? Coménteme cómo se llaman. O te levantas a las 5 de la madrugada a beber agua, pero no estás del todo despierto. Es real, es como que ya va, espérense, yo aluciné esta botella de agua. Yo juraba que estaba ahí. Uno tiene toda una vida entera dormido, que en verdad no pasó. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que tienen algo que hacer al día siguiente y lo sueñan y después se despiertan pensando que ya lo hicieron y resulta que no lo hicieron? Es como, ¡ah, auxilio! Cuando estoy trapeando y me autoencierro en la trapeada. Es real, porque esto es tan cierto. Sí soy, es que todavía no he llegado a ese nivel de señora así superior que sabe exactamente en qué orden tiene que trapear su casa para al final quedar perfecta y que no tenga problema. Yo no sé trapear bien, entonces como que me encierro y después no sé qué hacer. Me daño mi propio trabajo. Uy, la que se suena todo. Amiga, mi envidia te fortalece. Miren cómo ese hueso le sonó. Yo también quiero poder ser así. En cambio a mí todo me duele, pero nada me suena. ¿Tú qué puedes hacer con esa boquita? Criticar. Mi boca, la verdad, que tiene vida propia. La cara entera, la verdad. No, yo no soy tan expresiva. Pero después la cara... Uy, amiga. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Uno así intentando ser buena gente, intentando mantener sus sentimientos por dentro, no expresarlos. Y después la cara te delata.
No, sí, cuando intentas hacer los trucos de TikTok y amiga, todo sale mal. Yo la verdad que me siento identificado con este proceso. Dios, no, no, miren lo que va a hacer ella. ¡No! Traumatizada. Mi yo de 8 años prendiendo las luces del carro. Y el papá, ¡no! ¡No! Así no se puede manejar con las luces prendidas. A mí en serio me decían que la policía nos iba a detener. ¿A ustedes también? Es que necesito que algún adulto que vea estos videos me explique por qué no se puede manejar con las luces encendidas. Yo todavía, hasta el día de hoy, no lo entiendo. Cuando estamos en examen y hay uno que no está enfermo, pero suena así. Tómelo. Amigo, vete para la casa, no sea contagioso. Y hace falta unas vacaciones, ¿no? Ya vamos. Bueno, no mames, mira, ando bien estresado. Yo el primer día de clase. Yo intentando leerle los labios a mi amiga durante la clase. ¿Para qué estamos perdiendo tiempo con esto, amiga? Vamos a chismear ya, listo. Les informo que hoy no tienen clase de historia. La felicidad, mi amor. Esto se puede aplicar para muchas clases. ¿Cuál es tu clase menos favorita? La que es así como que no, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ver esta clase? Ah. Así visten ahora los que antes usaban estas gomas de borrar. Yo nunca vi esa goma. Ah, esta sí. Es verdad, yo me he visto así. ¿Qué? ¿Cómo esto es tan real? Oh, por Dios. Yo de verdad siempre estoy con un jean y una playera negra. Yo no sabía que mi borra iba a determinar mi vida entera. La que no quiso llevar mochila para la escuela. ¡Oh! Se llevó un gancho de ropa. Mi amiga, ¿estás cómoda? Me parece que era más fácil llevar tu computadora en la mano y ya. La llevó así guindada. ¡Oh! ¿Quién escribe así? Amigo, futuro médico, ya lo vimos. Ajá. Cuando dominas el verbo to be, no, sí, mira que yo soy inteligente, aquí triunfador. El verbo to be, el verbo ser o estar. Hello, how are you? La verdad yo nunca entendí bien lo del verbo to be, soy sincera. Como que no entendí qué es lo que uno tenía que hacer con lo del verbo to be. No sé, como que eso me confunde todavía. La popular de la escuela. ¿No te duele la espalda de caminar así? ¿Y a ti no te duele la cara de ser tan feo? Ay, pues lo digo por tu salud, caminas como garza, no más. ¿Tienes un peso que me prestes? ¿Otra vez que no? No, pobre. ¿Por qué no te compras el nuevo iPhone? Saca mejores fotos. ¿Por qué no te lo compras? O sea, ¿por qué no te lo compras? Es no muy entiendo. Real. Es mejor que ese que tienes. ¿Sí sabías? Amigo, hola. ¿Me pasas la tarea? Es que no la hice. Ay, se me olvidó. ¿La encargaron hace 3 meses? Pues es que se me olvidó. ¿Me la pasas? ¿Que no eres la presidenta? Ya. Ya sé que soy la presidenta del grupo, pero se me olvidó, amigo. Auxilio, esto es muy real, tengo traumas. La que dormía con las trenzas para ir al colegio con rulos. Ay, reparece. Wow, amiga. Ay, tienes ondas. Sí, no sé, a veces me salen ondas, así cuando no. Cuando el clima está así, ¿viste? Como que me salen. Quedan re lindas. Gracias. Ella así como que sí, esto es todo natural, mi amor. El profe dijo que está prohibido comer en clase. ¡Tú del fondo! Yo literalmente comienzo en este momento. Yo siempre era la del fondo. Siempre. Era la última en mi salón. Y pues siempre estaba comiendo, mi amor. ¿Qué se hace? ¡Uno tiene hambre! Aparte, la parte de atrás del salón es la mejor. Porque ahí es donde uno puede ver los videos de Marielle tranquilo, mi amor. Uno que está suscrito al canal y sabe que hay videos nuevos todos los días, tiene que ver ese video rápido en lo que se publica, para comentar, para compartir, mi amor. Tipo de estudiante ha sido su tarea. Que lo hace lo más antes posible. Tengo todo el fin de semana para hacer mi tarea. Así no voy a estarme estresando a última hora. El que la hace un día antes. El viernes y el sábado son para divertirse. Los domingos para hacer tarea. El que la hace un día antes, pero en la noche. Elegí ser feliz todo el fin de semana. Y estas son las consecuencias. Hoy no se duerme. No se duerme. Sí, el que la hace ese mismo día antes de la clase. Sí se puede. Sí se puede. El que la hace en plena clase. Vamos, yo sé que puedo. Con la presión y la adrenalina voy a acabar esta tarea ahora. ¿Qué tipo de estudiante eres tú? Coméntame abajo. Profe, ¿qué quieres, Igordito? El sacerdote está durmiendo. No está durmiendo, está pensando. Ah, no, sí. ¿Eso qué es? ¿Un pensamiento? Bueno, pues estará cansada la pobre. Yo también estoy cansado. Qué útil ser la favorita de la clase, nunca me pasó. Cuando entras a clase el día después de hacer examen y el profe, ya tú sabes que todos fracasamos en este examen, ya, chao. Mi compañero no sabía que eran clases virtuales. ¿Qué hace ahí en el salón, señor? Es hora de modernizarse, vámonos, ya las clases virtuales tienen rato, ya para que usted aprenda.
El profe no logra que cargue la película. Ay, no sé si va a funcionar. Todo el mundo triste, pero después aparece el que sabe usar las computadoras. El que nos va a salvar. Ajá, lo refresca. ¡Oh! Mi amor, ha salvado la clase. No, sí. ¡Wow! Es que él es el que tiene futuro. Nuestro superhéroe. Nos salvó. Mi crush entra al salón. Yo. Mi amor. ¿Por qué termina siendo traicionado cuando uno está en su momento de Cuando no quieres que los profes se den cuenta que estás escondido en el baño. No, sí, los que se fueron ya a otros niveles, mi amor. Yo en el espejo practicando con cuál personalidad voy a entrar a la escuela. Yo siempre iba con la misma personalidad. La personalidad de no quiero estar aquí, gracias, chao. Yo chismeando con mi Amix la ventana porque el profe me puso ahí por platicador. Es que mi amor, el chisme une a la gente. Yo llegando a la escuela después que me agarrara la lluvia. Buenos días, mis. Ay, no manches. Perdón, puedo llegar tarde. Es que estaba bien feo el diluvio. Está bien, está inundado ya. Ay, sí. Papá, casi tu papá es el uno que me dio esta loja. Se lo está llevando el río, coge. Se lo está llevando el río. Se lo va a llevar, Dios mío. Los tipos de profes. La del silencio. Chicos, silencio. Ay, no. Silencio. ¡Silencio! Esas son pasivo-agresivas, esta a mí no me gusta. La que cuenta su vida. Escándalo que yo le armé a ese hombre. Venga, les cuento bien toca. Esa es mi favorita, esa a mí me encanta, la chismosa. La que regaña siempre a la misma estudiante. Camila, ¿cómo va la jardinera? Debajo de la rodilla. ¿Y por qué le veo los cucos desde acá? ¿Cuáles cucos? Son rosados, mamita, acomódese. Siempre yo era la misma estudiante la que regañaban. Increíble. Aquellos que trabajan no tienen tiempo de sufrir. Mientras tanto yo en el baño de la empresa. En el baño de la empresa se pueden hacer muchas cosas, miren. Se puede llorar, se puede dormir, se puede ver video nuevo de Mariale, que hay video nuevo todos los días. Mi amor, si no han hecho me gusta este video y no lo han compartido, no sé qué esperan. Ustedes ahí sentados en el baño sin compartir el video, vámonos a compartir. Cuando le ponía la mano al bus y no paraba. No me importa. Y piensen lo que quieran. Pero a mí nadie me va a humillar enfrente de todo el mundo. Bueno, ok, me voy, pues ya veo que el bus no me quiere llevar a mí. Ya veo que es algo personal conmigo. Cuando la maestra me empieza a mirar durante la prueba y yo con el celular entre las piernas. Amigo, ¿tú? No, yo concentrado aquí, sí, profe. Yo no hago ningún gesto cuando estoy celosa. Amiga, sí. Nosotros entendemos esa mirada. TikToks que solo las chicas entenderán, se los estoy diciendo. Cuando hueles tu perfume viejo, eso te trae demasiados recuerdos. Sí, yo no sé por qué las fragancias traen tantos recuerdos. Amorcitos, ¿qué perfume utilizan ustedes? Déjenme el nombre allá abajo. Yo ordenando lo que mi mamá me pidió. Oye, momento. Estoy trabajando en algo aquí. Así y después que ella. ¡No estás haciendo nada! ¿Por qué las madres son así? Yo en el restaurante actuando como si no fuera a pedir lo mismo de siempre. Sí, es que uno tiene que mantener así como la intriga, así como ¿qué será el día de hoy? Ya sé, nuggets de pollo. Yo cuando me cae una cucaracha. ¡Ay! Señor, ¿cómo? ¿Por qué esa cucaracha se le subió así por todo el cuello? ¡Auxilio! Cuando te dicen que el dolor menstrual no es para tanto. Cuando te dicen necesitas relajarte y dejar de exagerar. Este hombre ya murió. De verdad, señores, si ustedes quieren conservar su vida, no hagan ese tipo de comentarios. ¿Ustedes alguna vez han pasado por eso? No. Así que mantengan silencio. Manténganse, miren, calladitos y ya. Porque se lo merecía. Yo pensando que soy buena persona. Ay, tan linda. Pero cuando hay alguien lento frente de mí, hasta ahí llego. Ya, yo no soy buena gente. Yo estoy como que, apúrate, amigo. Yo antes de salir de casa para ver qué outfit ponerme. Viendo así como que, ay, pabé, está haciendo frío, está haciendo calor, para revisar cómo está la temperatura. ¿Será que tiene ganas de llover hoy? No, yo veo que el sol está como que amarillo y con un borde naranja. Eso significa que no hay lluvia, vámonos. Cuando todavía no suena tu alarma, pero el tiempo que llevas dormido ya es sospechoso. Es real, uno así como, no sé qué tanto confío en esta alarma. Cuando intentas pasar la story de Instagram de alguien que pone la letra de la música muy grande.
Y el sonido repitiéndose y repitiéndose. Y uno como que ya estoy harto de tu story. Vámonos, no te quiero ver más. Pero amorcitos, ustedes tienen que ir a seguirme a mí por el Facebook. Si no me siguen en el Facebook, vayan a seguirme para allá. Y si no se han suscrito aquí, pues yo no sé qué están haciendo con su vida. ¿Sabes qué? No se suscriban, no se suscriban. Aquí ya las suscripciones están cerradas. Mis suscripciones son nada más para los amorcitos VIP, la gente que se suscribió desde el inicio. Así que si no están suscritos, ya no se puede suscribir. Lo siento. Cuando llegas a tu cuarto y está todo desordenado. ¡Ay, no! Uno como... Y no se supone que aquí hay como una hada mágica que arregla. ¿Por qué? ¡Ah! Ojalá esa fuera la realidad. ¡Auxilio! Así es dormirte en el autobús a la escuela. Y uno igual sigue durmiendo. Uno así como, no importa, es demasiado el sueño. ¡Vámonos! Esa prenda de ropa a las 3 de la mañana. No, a las 3 de la mañana las prendas de ropa, yo no sé. Esas se ponen al ataque. Es que cobran vida, es real. Cuando no me destraba la puerta en 0.5 segundos. Señor. No, amiga, hay que buscar novio nuevo. Ese hombre no te quiere. Eso tiene que ser veloz. Antes de que tú salgas de tu casa, se acuerde de ti que está abierta. Mis amigos preguntándose cómo es que llevo 7 rondas de uno ganadas. Ahí está la estrategia. ¿Será que Abby utiliza esa estrategia? Porque ellas siempre ganan al uno. Sospechoso. Cuando ves un poco de luz venir a través de tu ventana en una mañana de la escuela. No sé, yo ya llegué tarde a correr, mi amor. No, vamos. O ponen atención o dar la clase por terminada. No, si no pongan atención, vámonos a la clase terminada. Adiós. Profe, usted de verdad está intentando cumplir nuestro sueño, ¿verdad? Cuando te sientas a mi lado en clase de matemática. ¿Entendiste? No, yo tampoco. Es que ¿quién entiende? De verdad, yo no sé para qué dan esa clase tan complicada. Alguien explíqueme para qué se usa la regla de 3. Para nada. Yo durmiéndome un rato después de llegar a la escuela. Mi cerebro, ¿quieres ver un truco de magia? Duermo por 5 horas. No se puede confiar en esa siesta. No, la siesta no se puede confiar. El próximo que se ría se va expulsado. Yo intentando aguantar la risa. No, ya, hasta llegué. Cuando ves a tu amigo, sí soy, uno así como ya perdiendo toda la respiración, uno se pone rojo aguantando esa risa. Cuando te entregan tu credencial de la escuela. Esto es mucho peor que mano. Así no es mi nariz, ¿o sí? Ustedes salieron fantásticos. Porque esas cámaras uno no lo quiere. Es que uno toma esa foto tipo carné. Es como que no te odia la cámara, amigo. Por lo menos estamos en eso juntos. A mí también me odia la cámara. Cuando tu maestro se queda en la escuela hasta que te pasan buscando. El maestro así como que, mira, ¿ya te vinieron a buscar? No, bueno, tranquilo, no hay problema. Ajá, yo espero. Mira, ¿y todavía no te han buscado? ¿Te siguen sin venir a buscar? Ya está perdido la paciencia. Mira, niño, yo tengo que ir para mi casa. Yo tengo que montar un arroz, yo tengo cosas que hacer. Él está así como que, estos padres irresponsables. Ven a buscar a su hijo, ven a buscar a su criatura. Volver a clase, pero comprar material escolar. Eso sí está bueno. Pero madrugar, outfit de invierno, no me pasa. Llorar por una nota, ay no, no, qué estrés. Y uno después suplicándole al profe como que, profe, dime un punto más, que con un punto más ahí sí paso. ¿Quién más ha hecho eso? Organizarme y sentirme productiva, ay, ahí sí, ajá, a triunfar. Vámonos, ¿quién tiene tips de organización? Coméntenme. Yo tratando de hablar con la chica de ojos claros de la escuela. ¿Qué es esto? Ella. Mira, no te está el alma, mi amor. Es que hasta los pensamientos te los escanearon. Cuando mi hermana se enojara a mi mamá y viene a contármelo. ¿Y si algo malo? ¿Me afecta a mí? No, pues sufre en silencio. Cosas de hermanas, mi amor. Si ustedes han visto nuestros TikToks, que solamente las hermanas entenderán, saben de lo que estamos hablando. Y si no, pues tienen que ir a mirarlos. Cuando ya has perdido toda la mañana en la cama, pero... aún tienes la tarde para el sofá. Ese sofá se ve bien bueno, mi amor. Yo de chiquita abriendo una bolsa de papa en el carro. Mira, el papa automáticamente echando esa mano para atrás, que es una cosa increíble. Así como que esa bolsa de papa no es tuya, es nuestra. Cuando te atropellan, pero a ti todo te da pena. Perdón, no, sí, yo me voy aquí cojeando y atropellado. Las personas que son como yo, que todo les da pena, que no quieren molestar, coméntenme si ustedes también hacen esto. Si les traen una comida mal en un restaurante, ¿ustedes qué hacen? ¿La devuelven? ¿O ustedes dicen, no, bueno, tranquilo, yo me lo como?
como comen cereal los niños de ahora. Mi amor, viendo el video nuevo de Mariale, que hay video nuevo todos los días. Yo antes comía cereal leyendo la caja, pero debo admitir que es mucho mejor viendo los videos nuevos de Mariale, porque aquí hay entretenimiento que no para jamás. Cuando se te duermen las piernas e intentas levantarte. No, eso es horrible. Y la pierna, y uno lo que siente es como estática en la pierna. Yo eligiendo qué zapatillas utilizar hoy. Pues la Converse, soy yo. Esos son los zapatos que yo utilizo todos los días. Si alguna vez se lo han preguntado, amorcito, así son mis zapatos. Aquí enseñando todos los vegetales, mi amor. No sé si es plátano, ese es mi vegetal favorito. Un plátano frito, mi amor. Ensalada, delicioso. Hoy me tengo que lavar el pelo. Amiga, pero lo tienes hermoso. No está tan mal. Yo la verdad se lo veo bien. Ya se me está haciendo tarde. O me hago un peinado. El chongo me queda divino. Bye, bye. Yo no sé por qué el cabello sucio de verdad es el mejor para peinar. Uno queda así, diva. Comprar en Zara es así. Es real. ¿Por qué? En Zara siempre ponen una foto demasiado rara. Así como que, ¿por qué ese modelo está posando así para mostrarme un sombrero? Para mostrarme una media. No veo lo que me está mostrando. Yo no estoy estresada. Mientras tanto, mi ojo. Es real. Eso siempre me pasa. Cuando estoy lavando la ropa de mi novio y el destino me paga. Amiga, que te lo merecías por ser buena novia. Bravo. Cuando tienes flequillo. Ella está así como, ay, me voy a arreglar mi cabello. Pero después el flequillo. ¿Qué hacemos con este flequillo? Amiga, yo te lo advertí. Yo te dije que no te cortaras tu propio cabello. Y terminaste en lo peor, es que ese cabello. Si no has visto esos videos, amorcitos, les voy a dejar los links para que los vayan a mirar. Mi cerebro deja de funcionar cuando esto sucede. Amiga, sí. Es como que, ¿qué hace uno? Yo no entiendo. Yo soy como que, ¡ah! Mi mujer obligada a ver un video gracioso que he encontrado. Yo enseñándoselo. Y ella así, gracias. Yo tengo mala memoria, pero también yo, mira, para hacerte una coreografía yo estoy hecho. Es que una canción no se me olvida, pero pregúntame cuánto es dos más dos y no lo sé. Cuando mi mejor amigo y su novia me adoptan porque no tengo pareja. Pues amigo, te lo mereces. Te lo mereces. Uno tranquilo comiendo con la familia. Hasta que se aparecen las señales de tu novia que quiere irse a dormir. Pero esta persona en la familia está como en trance. Ella está así como... Siempre hay una persona en la familia que la perdimos. Que ya no está, no es parte de las reuniones familiares. Como que su cuerpo está, pero su mente se fue. Mis vecinos, ¿quiénes son los que ponen ese tipo de canciones tan temprano? Yo en mi hora de limpieza, mi amor. Ajá, ajá, esa soy yo. Mi mamá, ay sí, mis hijos son súper maduros. Mi hermano y yo con 24 y 22 años. Todavía cantando las canciones de la infancia. ¿Qué se puede hacer? Cada vez que estoy viendo mi propia serie, él se suma y mira un capítulo. Luego pasa a llamarla nuestra serie, lo que significa que ya no puedo verla sin él. ¿Verdad que sí? ¿Qué problema? Es como que yo empecé a ver esto yo. Y ahora tú te agregaste. Y ahora yo tengo la presión de terminar de verlo contigo. ¿Pero por qué? Cuando mi novio me dice que lo cuide mientras saca dinero. ¿Sabes qué? Yo creo que eso funciona. Porque si alguien iba a venir con malas intenciones, te vio y dijo, esta está muy loca. Mejor otra, mejor alguien más. Cuando eres hermana mayor. Oye, por favor, déjame usarla. No, que la necesito. No, oye, ¿dónde está la tuya? No. Pero las hermanas menores siempre te quitan todo. No importa si es tuyo o no es tuyo, siempre te lo quitan. Confirmen las hermanas mayores y las hermanas menores aquí en los comentarios. Mi perro viéndome llorar por este tren cuando él aún está aquí conmigo y a veces se me olvida darle de comer. Pero uno siempre piensa en esas cosas, firulares. Cuando ese grupo de niñas está presentando en clase. ¿Cómo dicen ustedes que se llaman ese grupo de niñas en sus clases? Coméntenme. Cuando el vago de la clase quiere hacer el trabajo contigo. Te quiero que hagáis parejas o tríos para hacer un trabajo que haremos la próxima semana. No, 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 conmigo no, conmigo no. Escúchame, haz el trabajo conmigo, por favor. No, no, no. Porque no va, que no te cuesta nada, tío, te lo juro que, bro, por favor, que de verdad que voy a hacer algo. Ay, Dios mío, que de verdad hay uno que no colabora en esos trabajos en grupo. Yo comiendo el desayuno el primer día de clase. No, ¿por qué? Me estás diciendo que ya yo no puedo comer mi desayuno tranquilo, relajado, en mi cama, viendo el video nuevo de Mariale. Ahora lo tengo que comer apresurado, pero igual viendo el video nuevo de Mariale, mi amor. Vámonos, suscríbanse, hagan me gusta si no lo han hecho, vámonos. Tipo de estudiante en mi salón. El que siempre llega tarde. La pareja tóxica. ¡Ah!
La comadre. El distraído. ¿Pero qué hace él haciendo eso? ¿Él estaba jugando Free Fire? No, mi amor. No. Tiene que estar viendo el video nuevo de Mariale. O si no, suscríbete a su canal de videojuegos Baby Mar. Que si no se ha suscrito a Baby Mar, amorcito, vayan a suscribirse. Miren que ya todos jugamos los videojuegos, hacemos stream, así que váyanse para allá. Los que comen y no comparten, ese era yo. El que es molesto. El que se cree influencer. A ver, ¿qué tipo de estudiantes son ustedes en su salón? Coméntenme. Cuando se termina la clase de matemática. Pero entra la profesora de lengua. Ay, yo no sé qué es peor, de verdad. ¿Cuál de todas las clases es la peor de todas? Ay, no, coméntenme ustedes cuál es su clase menos favorita. ¿Mi clase favorita? Clase online con Mariale. Miren, por esto es que no hay que comer en la escuela. Miren todo lo que se ahorró por no estar comprando comida en la escuela. No sea ahorrativo, mi amor. Pensando en la economía. Cuando vives a 2 horas de la U y llegas temprano. No, sí, qué maravilla. Esa es esa gente que se levanta como a las 4 de la mañana. Una gente que está como que acá luchando por sus estudios. Me parece muy bien. Tipo de profesores el primer día de clases. Profesor de geografía, os podéis ir a casa hasta mañana. Ese es el mejor, así como que chao, no quiero estar en clase. Good morning, soy Petit. Ay, no. ¿Qué son esas hojas? Una pruebita para saber vuestro English level. Ay, no. ¿Cuánto para nota? Oh, no. ¿Oyes? Ya veremos. Ay, no. Vamos a hacer un juego para presentarnos. Ay, qué vergüenza. ¿Por qué, mujer? Solo tenéis que decir vuestro nombre, apellido, edad, peso, altura, grupo sanguíneo. ¿Cantando? Buenos días, abrimos el libro por la portada. ¿Qué libro? Aún no tenemos. ¿Y por qué no? Porque es el primer día. Pues muy mal, tienes 2 negativos. Y vamos a dar clase, ¿eh? ¡Silencio! No me gustó ninguno, solamente que dijo hola y chao. Solo me dio un gustito, la plata va y viene. Somos, amiga, te entiendo. Voy a limpiar mi cuarto para que se me quite el estrés. Yo limpiando. Oh, Dios mío, ¿cómo encontraron ese video mío limpiando? No, mentira, los que siguen mi canal personal sin patuque saben que no, saben que en verdad la limpieza a mí que me relaja, creo. Se logró, amigo, se logró algo. Oh, Dios mío, la novia, pobrecita, señores. Ay, Dios, ellos están ahí todos enredados. Y este hombre, váyanse, largo. Señor, el que no cree en el amor. Tú camina tranquila, segura de ti misma, dominante, provocadora, simplemente cosmopolita. Amiga, se hizo el esfuerzo, que es lo que verdaderamente importa. Mi mamá, ¿cuándo va a usar el horno? Ah, sí, sí, ya voy a usar el horno. Hay que limpiar el horno primero. Sacar todas las cosas dentro del horno. Señora, la entiendo, me identifico con eso. Cuando mi hermana cree que la invitamos de vacaciones. Pues no, amiga, es que eres la niñera. Bienvenida, tía, gracias. Alguien dice, faltaría una mesa. Mis hermanos automáticamente, pues ya, no se diga más. Nosotros tenemos aquí la solución. ¿Por qué los hombres son así? Yo no entiendo esas ganas que tienen de construir cosas. Uno como que, no importa, bueno, que estén parados, no sé. Que se sienten más apretados en la mesa. Ya, ellos dijeron, solucionado. Cuando ya te escribes que tengas un lindo día en el trabajo. Yo he trabajado todo el día bien contento. ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, Dios mío! Por si Firulai se siente mal en el camino. Aquí están preparados. Firulai, esa es la atención que tú mereces. Muy bien. ¿Por qué nunca te invitan a la fiesta? Mientras tanto yo, amigo, él dijo, yo soy la fiesta. ¿Qué está haciendo? Señor, señor. ¡Ah! Permiso, ahora yo quiero bailar aquí. Ella dijo, bueno, me voy, chao. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pero ese novio está viviendo la buena vida. Ese novio se está divirtiendo más ahora, les voy a decir. Cuando mi novia piensa que puede pasarme por al lado sin pagar peaje. Oh, Dios mío, esto creo que también está como para TikToks que solo las chicas entenderán. Porque es que esto es real. Siempre anda cobrándote. Y uno como que, ay, Dios mío. Cuando recuerdo que mi mamá me dijo que le pusiera salsa al pollo. Ay, Dios mío. Aquí a bailar la salsa. Pues, ajá, vámonos. Hoy hemos ido al barranco de Azuaje. Ay, Dios mío, mírenlo a ellos. A los 2 minutos de llegar. Ay, Firulai, ay, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te va a bañar después? Pero miren lo feliz que está Firulai. Está viviendo su buena vida. Wow. Cuando te reportas enfermo en el trabajo y te encuentras a la de recursos humanos. No, es que yo estoy enfermo, voy camino a un funeral. Sí, en Cancún es el funeral, qué cosa. Yo batiendo los huevos. Pero en cambio mi mamá, ¿por qué? Es verdad, ¿por qué baten esos huevos con esa agresividad? Como que, ¿qué te hizo aquí el huevo? Yo captando indirectas.
La pelota está ahí, pirulay, pirulay. Este es el gordo. ¿Por qué él? Ay, Dios mío, ¿quién lo grabó ahí captando indirecta? Ya pasó, no le dé más vueltas. Mientras tanto, mi mente. Sí, somos, confirme, ¿quién más es así? Yo comiendo en casa ajena. Sí, soy. Yo como. Deliciosa esta sopa sin sal. ¿Quiere que friegue los platos, señora? Yo siempre amo fregar platos. Cuando tienes ganas de entrenar y llega la motivación, no me pasa. Eso a mí no me motiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo cuando voy a un restaurante elegante, uno así como, ¿la comida dónde está? ¿Dónde está? Siempre te sirven una cosa rara que si para lavarte la mano y uno como, ¿y la comida? ¿Por qué es tan pequeña? Ayúdenme. Gente normal, ajá, así arreglándose, mi amor. Y se ponen después su ropita, así, ajá, muy bien. Ah, qué bien se ve, amiga. Luego estoy yo, que me lo intento poner con la toalla y todo. ¡Sí soy! ¡Oh, Dios mío! Tú también eres así, amorcito. ¿Por qué? Es que la flojera. Por eso dicen, el flojo trabaja doble. Y yo siempre soy la floja. ¡Siempre! Llegas al colegio con zapatillas nuevas. ¡No! ¡Yo te la voy a pisar! ¿Por qué tú estás así? Dios mío, no te pueden ver un zapato blanco porque hay pisado. Ay, se lo voy a pisar otra vez, auxilio. Juro que mi esposa nunca está al 100%. Si no le duele la cabeza, le duele el estómago. Si no, el estómago se siente bien. Si se siente bien, se enoja por algo. Como si nunca pudiera simplemente tener un buen día. Señor, tal vez es que no puede tener un buen día como usted. Llamando a mi hijo por su nombre completo. Jaren Humberto Gutiérrez. Este salió corriendo, dijo, esto es problema tuyo. No, chao. El hermano mayor dijo, cada hombre por sí mismo. Adiós. Me llevo el pequeño, chao. La chica de tu salón que se encargaba de armar las coreos para las presentaciones escolares. ¿Saben qué? Yo a esa chica la apreciaba. Porque yo, que soy una persona que no sé bailar, pero nada, yo necesitaba a esa chica. Yo como que, dime qué hacer, lo voy a hacer mal, pero bueno, por lo menos hizo el esfuerzo. Yo a las 2 a.m. sabiendo que tengo que estudiar a las 7 a.m. Ya que ya en 5 horas no vas a lograr aprender todo lo que no estudiaste en un año, ni modo. No, estoy cansado, pero ella durmió siesta. Lo lamento, amigo, pues ya, no hay cansancio que valga, te toca. Activo. Cuando le quiero revisar el celular, pero eso significa que ya puede revisar el mío. Es como, no sé, ¿qué hago? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo harían, sí o no? Coméntenme. Los millennials versus los Gen Z posando, así como posan los millennials. Así como, ajá, aquí las fotos, ajá, ajá, divertido, oh wow. Esa gente tiesa. Pero después vienen los Gen Z que vienen a posar y ellos así como que, no, mira, no, no, así como que desprevenido. No, aquí no hay foto. Natural, hazme como que no te vi. Una gente que sabe tomar fotos. Yo sacando mi celular. Mi amiga, ay, tienes iPhone. Me prestas para tomarme fotos. Me envías todas las fotos por WhatsApp. Y después viendo que le debes 10.000 fotos, la amiga dijo, pues yo quiero fotos en alta calidad, mi amor. Mi amiga, no te arregles mucho, es un plan tranquis. Así que tú vas así. Y después miren cómo se parece ella. ¡Oh! Se pasó. Pero es que se ve hermosa, mi amor. ¿Sabes qué? Voy a triunfar. Traiciona a tus amigas. Que queden todas humilladas, no te preocupes. Cuando escuchas al inteligente del salón decir, ¿qué es esto? Mi amor, ya, no vamos a entender. Si él no entiende, nadie entiende. Ya, profe, ¿para qué está dando esta clase? Cuando le cuento a mi novio mis problemas y me dice, tranquila amor, no te estreses. Eso no es lo que queremos aquí. Aquí queremos estar estresadas. Esto se tiene que ir para TikToks que solamente las chicas entenderán. Que amorcito, si no han visto esos videos, les voy a dejar los links para que los vayan a mirar. Cuando estás durmiendo en el auto y sientes la curva para llegar a tu casa. Pero eso es demasiado real, es que uno sabe el camino, sabe cómo se siente esa llegada a casa. Cuando estoy de mal humor y encima se me engancha la ropa en la puerta. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es que increíble! ¿Por qué? Uno puede estar normal y nunca se le agarra la ropa en la puerta. Pero si estás de mal humor, es que va a pasar. Va a pasar. Como nos secamos las manos, las de pelo rizo, ondulado. Ajá, es así la situación. ¡Oh! Para después hacerse así en el pelo. Se secan las manos con el pelo. Amigas de cabello ondulado, confirmen. Decide ir a estudiar a una cafetería. Ajá. A pesar que tienes como 20 superficies donde puedes estudiar en tu casa. Pero bueno, tú decidiste ser cool. ¿Cool en la cafetería? Fui concentrado en el asunto. ¡Mentira!
Tu café lo colocas lateral a tu laptop. Posicionas tu cuaderno en ángulo cóncavo en relación a la computadora. Tu pluma en forma diagonal. Le tomas una foto para el story y escribes study. Studying. Ahora traes a dos compañeros de los cuales uno te ve y huye. Juancho, yo nunca olvido. Y la otra, Raquel, se arrebata. Se sienta al lado tuyo. Empiezan a echar cuento. Hablan sobre cómo Juancho te ignoró. Nunca estudian y ambos fracasan en el examen. ¿Por qué están así? Estuvieron en una cafetería. Es como que no estudié nada. Pero bueno, puse studying en las stories. Bravo. Yo contento porque tengo toda la ropa para hacer un outfit que me imaginé. ¡Uy! Y me queda mal. ¡No! A todos nos ha pasado. Yo he estado ahí. Es demasiado triste. Yo después de decir, no, es que yo estudio mejor de noche. Ay, no. Mira, es que me dio sueño. Es hora de dormir. Apagar la luz. Y a mi cama. Pues esta noche tampoco se estudió. Lo que sí se hizo fue ver el video nuevo de Mariales. Muy importante. Uy, qué delicia. No, aquí no tengo nada. Y le trajo uno. Amiga, pues doble merienda. El que fue tan generoso con ella. Ella así como, bueno, ¿qué voy a hacer yo si Dios me mandó la bendición de tener doble merienda? Ni modo. Pidiéndole a mi esposa que vaya y me busque la mascarilla. Que siempre se me olvida la mascarilla. ¡Ay, listo! Listo, aquí tiene la mascarilla, amigo. ¿Qué es esto, amiga? ¿Cómo te confundes de una cosa o a la otra? ¡Ja, ja, ja! Como el TikTok de... No tengo TikTok. ¡Oh! Amiga, eso se perdona. Lo que sería verdaderamente preocupante es que te digan que no ven los videos de Mariale. Ahí sí, hasta ahí llegó la amistad. Yo acordándome que hay algo rico en la heladera. No, sí, corriendo para esa nevera. Como que, uy, ya me lo voy a comer. Y después, se lo comió mi hermana. ¡No! No hay nada peor que cuando tú tienes algo guardado y te lo vas a comer y se lo comió alguien. Es que de verdad, eso es algo que duele. Eso es algo que tú guardas por el resto de tu vida. Tú no perdonas eso. Miren que yo todavía me acuerdo de varias cosas que a mí me han comido. ¿Y ustedes creen que yo lo he perdonado? No, yo recuerdo. Cuando vas de compras con tu mamá. Mira este tan lindo que conseguí. ¿No te gusta? Vale, a mí sí. Pruébatelo. Vamos, vamos. Pruébaselo, mira. ¿Quieres los muñequitos? Los muñequitos. Admito que eso soy yo cuando voy de compras con Abby. Yo le hago que Abby se pruebe todo. Yo como que Abby, pruébate toda tu ropita, vámonos. Yo llegando donde mi mamá después de mi primer día de trabajo. ¡Ay, qué tal! ¡No! Porque hay que trabajar para tener dinero, no entiendo. Es injusto. Cuando tengo hambre, pero toda la comida que hay se tiene que cocinar. ¡No! Eso básicamente es que no hay comida, hay ingredientes. Dejo la luz prendida sin usar un segundo. Ay, ya, ahí va a entrar tu papá, ya tú vas a ver. Ajá, esa gente siempre está pendiente de todas las luces. Porque que, ajá, el recibo, la factura de la luz está viniendo bien cara. Yo cepillándome los dientes, preparándome para dormir. Y 5 minutos después, ay, es que entró el hambre. Uno no controla esas cosas, es una necesidad biológica, ni modo, ¿qué se va a hacer? Yo pensando que soy amable y buena persona. Ajá. Ah, pero cuando estoy jugando uno, se acabó la amabilidad, se acabó la buena persona. Ya saben, no jueguen uno con Dua Lipa. Ella misma se los advirtió. Yo nunca gastaría tanto en una peluca. Las mías las consigo súper baratas. Lo sé. Ella jugando la peluca, mi amor. Con esa peluca así lisa, pues súper peinada. Pero ¿qué se hace si uno no tiene presupuesto? Dios mío, no se puede jugar. Cuando estoy lavando la ropa de mi novio y el destino me paga. Amiga, que te lo merecías por ser buena novia, bravo. Cuando tienes flequillo. Ella está así como, ay, me voy a arreglar mi cabello. Pero después el flequillo. ¿Qué hacemos con este flequillo? Amiga, yo te lo advertí, yo te dije que no te cortaras tu propio cabello. Y terminaste en lo peor, es que ese cabello. Si no has visto esos videos, amorcitos, les voy a dejar los links para que los vayan a mirar. Mi cerebro deja de funcionar cuando esto sucede. ¡Oh, amiga, sí! Es como que, ¿qué hace uno? Yo no entiendo. Yo soy como que... ¡Ah! Mi mujer obligada a ver un video gracioso que he encontrado. Yo enseñándoselo. Y ella así, gracias. Yo tengo mala memoria, pero también yo, mira, para hacerte una coreografía yo estoy hecho. Es que una canción no se me olvida, pero pregúntame cuánto es 2 más 2 y no lo sé. Cuando mi mejor amigo y su novia me adoptan porque no tengo pareja. Pues amigo, te lo mereces. Te lo mereces. Uno tranquilo comiendo con la familia. Hasta que se aparecen las señales de tu novia que quiere irse a dormir. Pero esta persona en la familia está como en trance. Ella está así como...
Siempre hay una persona en la familia que la perdimos, que ya no está, no es parte de las reuniones familiares. Es como que su cuerpo está, pero su mente se fue. Mis vecinos, ¿quiénes son los que ponen ese tipo de canciones tan temprano? Yo en mi hora de limpieza, mi amor. Ajá, ajá, esa soy yo. Mi mamá, ay sí, mis hijos son súper maduros. Mi hermano y yo con 24 y 22 años todavía cantando las canciones de la infancia. ¿Qué se puede hacer? Cada vez que estoy viendo mi propia serie, él se suma y mira un capítulo. Luego pasa a llamarla nuestra serie, lo que significa que ya no puedo verla sin él. ¿Verdad que sí? ¿Qué problema? Es como que yo empecé a ver esto yo y ahora tú te agregaste. Y ahora yo tengo la presión de terminar de verlo contigo. ¿Pero por qué? Cuando mi novio me dice que lo cuide mientras saca dinero. ¿Sabes qué? Yo creo que eso funciona, porque si alguien iba a venir con malas intenciones, te vio y dijo, esta está muy loca, mejor otra, mejor alguien más. Cuando eres hermana mayor. Oye, por favor, déjame usarla. No, que la necesito. No, oye, ¿dónde está la tuya? No. Pero las hermanas menores siempre le quitan todo. No importa si es tuyo o no es tuyo, siempre te lo quitan. Confirmen las hermanas mayores y las hermanas menores aquí en los comentarios. Mi perro viéndome llorar por este trend cuando él aún está aquí conmigo y a veces se me olvida darle de comer. Pero uno siempre piensa en esas cosas, pirulares. Miren esta mujer, qué fitness, Dios mío. ¡Oh! Es que ve, uno quiere hacer esto, uno quiere llegar a ese nivel. ¡Wow! Miren cómo hace. ¡Oh! Mis músculos no dan para eso. ¿Y tú qué estudias? Música. ¿Y qué instrumento tocas? Yo canto. A ver, canta. Bueno, pero si no quiere escucharlo cantar, Dios mío, ¿eso qué tiene de malo? Confírmeme lo músico, porque yo de verdad no sé nada de música. Cuando tu salud mental está tan bien que te asustas que se acerque el bajón. ¿Será que voy a tener una crisis? ¡Ah! Es preocupante, como la salud mental está todo bien, todo en orden, todo en calma, uno así como, ay Dios mío, algo va mal y no me he dado cuenta qué es. ¡Ah! Cuando trato de alinear mis pies para sentadilla. Yo nunca sé cómo hay que poner la pata, en verdad, yo siempre estoy como confundida. Por eso es que yo no puedo hacer sentadilla. Tus papás te enseñan un meme de Facebook que no da risa, pero te ríes para no hacerlo sentir mal, porque al parecer a ellos sí les pareció gracias. Sí soy, uno se tiene que reír, Dios mío, que ni modo. Pero ¿saben qué pueden hacer? Compartirle los videos de Mariale a sus papás para que ellos se mantengan así como actualizados con las cuestiones, para que los papás estén cha 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 cha, mi amor. Vámonos, suscríbanse y compártanselo. Yo a las 3 a.m. intentando ver si lo que está en el rincón es ropa o un fantasma. Miren, a las 3 a.m. todo es fantasma. Cuando mi mamá me manda a vigilar al que viene a poner el internet. Uno como, hola. No, ese trabajo de vigilar a la persona es demasiado incómoda. Como que, ¿qué hago? ¡Ah! Estás hablando con alguien cortante. Hola, hola, ¿qué tal? Bien. ¿Le mandas un video gracioso? ¡Jaja! ¡No! ¡Ay, no, no puedo! Mándenle los videos nuevos de Mariale. Eso es lo único que alegra a esa gente. Cuando mi mamá aparece en mi cuarto de repente. ¡Ah, señora! ¡Fuera, fuera! ¿Por qué siempre tiene que aparecer justo cuando uno está en medio de una conversación profunda con uno mismo? Mi papá asegurándose que mi yo de 10 años esté dormido. Lo que yo veía, ¡ah, pero debajo de la sábana! La noche acaba de empezar, mi amor. Ya ese papá se fue. Yo aquí tengo una pizza. Y palomitas y todo. No, sí, qué bueno de ser un papá sin olfato, mi amor. Cuando me llama un número desconocido y creen que yo seré el primero en hablar. No, sí, señor. Usted como que nunca se ha encontrado con introvertidos. Cuando el profe usa tu trabajo de ejemplo. Hey, chavos, pues les acabo de regresar sus trabajos con retroalimentación, ¿sí? Para que vayan a hacer las correcciones. Sandra, ven. Ven, por favor. Este es el trabajo de Sandra. Esto es una muestra de lo que no se puede hacer. Este trabajo es una basura, es una porquería. ¿Dónde está el título? ¿Ustedes ven el título? Uno así como... Pobre Sandra. Sandra pensando que iba a triunfar. Y pues no, Sandra, no fue tu momento, amiga. Yo enfrenté al profe buscando el trabajo que claramente no hice. Ya va, profe, ya va. Es que no, debe ser que estaba en mi otro cuaderno. Sí, sí, eso está en mi casa. Yo se lo traigo mañana seguramente, segurísimo. Yo decorando el título en clases. Ya va, amiga, no. Hay que ponerle las dos líneas. Dos líneas para que sea ultra especial. Ah, no, sí, después viene la morra de los plumones. ¿Por qué? ¿Cómo hacen para hacer así? Yo de verdad, en verdad, admiro a la morra de los plumones. ¿Cómo lo hace? Eso es talento, yo con mis dos lineecitas me sentía indetenible.
La directora, ay, miren, por culpa de un tsunami hoy la profesora no podrá venir. Pero después viene la de inglés y allá así como que no, 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 yo llego en 10 minutos, mi amor. Siempre hay una profesora que pase lo que pase, igual llega. Es como que, señora, relájese, tómese su día libre, no hay problema. Yo diciéndole a mi mamá que no me dejaron tarea. Vaya, ¿cómo te explico? Está vacío. No es cierto. No. Pero después viene el chat de la mamá. Ese chat de las mamás, de verdad que no, no. Yo estoy en contra de los chats de mamá, lo siento. Demasiado chisme por ahí, uno no puede hacer sus cositas tranquilo. A menos que en el chat de las mamás empiecen a compartir el video nuevo de Mariale. Entonces ahí sí, ahí me encanta el chat de las mamás. Yo después de subir todas las escaleras para entrar al salón. Pues, a ver, es que, ay, no, las escaleras también la diva, ¿para qué ponen tercer piso? Ay, pues se me ha dado aire, ay, no. Y luego me dijeron que ya había llegado y ya estaba pasando lista y no, me hice hecho la mocha. Ay, se me va a venir todo. No, pues, gracias. Ya déjame agarrar aire un momentico. Posiciones para dormir en la escuela. Ajá, el clásico. Ay, el que usa el libro para dormir. El que está leyendo. El que usa la mano. El que está trabajando. El que se durmió dormido, mi amor. Ese no creyó en nadie. Cuando le doy el tenedor más feo a mi hermano. Son las cosas pequeñas en la vida las que te traen de verdad satisfacción y felicidad. ¿Cómo molestar a tus hermanos? ¿Ustedes tienen hermanos? Coménteme cómo se llaman. O te levantas a las 5 de la madrugada a beber agua, pero no estás del todo despierto. Es real, es como que ya va, espérense, yo aluciné esta botella de agua. Yo juraba que estaba ahí. Uno tiene toda una vida entera dormido, que en verdad no pasó. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que tienen algo que hacer al día siguiente y lo sueñan y después se despiertan pensando que ya lo hicieron y resulta que no lo hicieron? Es como, ¡ah! ¡Auxilio! Cuando estoy trapeando y me autoencierro en la trapeada. ¡Es real! ¡Es real! ¿Por qué esto es tan cierto? Sí soy, es que todavía no he llegado a ese nivel de señora así superior que sabe exactamente en qué orden tiene que trapear su casa para al final quedar perfecta y que no tenga problema. Yo no sé trapear bien, entonces como que me encierro y después no sé qué hacer. Me daño mi propio trabajo. Uy, la que se suena todo. Amiga, mi envidia te fortalece. Miren cómo ese hueso le sonó. Yo también quiero poder ser así. En cambio a mí todo me duele, pero nada me suena. ¿Tú qué puedes hacer con esa boquita? Criticar. Mi boca la verdad que tiene vida propia. La cara entera, la verdad. No, yo no soy tan expresiva. Pero después la cara. Uy, amiga. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Uno así intentando ser buena gente, intentando mantener sus sentimientos por dentro, no expresarlos. Y después la cara te delata. No, sí, cuando intentas hacer los trucos de TikTok y amiga, todo sale mal. Yo la verdad que me siento identificado con este proceso. Dios, no, no, miren lo que va a hacer ella. ¡No! Traumatizada. Mi yo de 8 años prendiendo las luces del carro. Y el papá, ¡no! ¡No! ¡Así no se puede manejar con las luces prendidas! A mí en serio me decían que la policía nos iba a detener. ¿A ustedes también? Es que necesito que algún adulto que vea estos videos me explique por qué no se puede manejar con las luces encendidas. Yo todavía, hasta el día de hoy, no lo entiendo. Cuando ya han pasado un par de meses desde que vi mi serie favorita, ya me olvidé 90%, así que ahora puedo volver a verla de nuevo con todas mis emociones. Amigo, te entiendo. En el caso de videos nuevos de Mariale, pues los videos nuevos todos los días son diferentes, así que por eso los videos nuevos de Mariale se puede ver todos los días, amorcito. Ya ustedes saben, suscríbanse al canal si no se han suscrito todavía. Haciendo clic en el botón rojo. Cuando tengo una amiga impuntual y se me olvida darle una hora falsa para que esté lista a tiempo. Amiga, no, es que eso fue culpa tuya. Tú fuiste la que cometió ese error. Domingo, día de tomar baño. Pirulay dijo, mira, yo me estoy aquí relajando. Oh, Dios mío, pobrecito, si estaba sucio. Mira cómo le sale la mugre a ese pobre Pirulay. Sí, mami, son de mi talla. Amiga. Uno ha sido todo lo que tenga que hacer para tener los pantalones así, aesthetic. Todos tenemos a esa persona que no sabe caminar en línea recta. ¿Pero por qué? ¿Por qué uno tiene esas amistades? Esa gente siempre te lleva por el medio. Cuando estás en la cama y después te quedan todas las migajas en la cama. Uno como que, adiós, adiós, adiós. Pero es que esas migajas en la cama, yo ya, se quedaron ahí contigo de por vida. Mi cama siempre tiene migajas, lo admito. Pues es que a mí me gusta comer en la cama. Es tan cómodo, uno puede subir videos nuevos de Mariale y a comer.
utilizando todo lo que me ofrece el hotel para que valga la pena mi dinero. Uno así como que, ajá, voy a sentar aquí a tocar el teléfono, la cama. Uno tiene que hacerlo. Uno tiene que hacerlo porque uno se gastó su dinerito en esas vacaciones. Ajá. Pero ya, ¿cuánto mide ese hombre? Ese hombre es como gigantesco. Queda en shock, ya va. Cuando quiere ser fit y dejar el refresco. Y sale esta coqueta. Ay, Dios mío. Es que ¿cómo uno se puede resistir? Uf, ella está ahí como que, hola, soy yo. Soy yo otra vez. Una Coca-Colita bien fría. No hay nada tan bueno, Dios mío. Vente para acá. Vente, amiga. ¿Qué puede hacer uno? Uno siempre vuelve a donde fue feliz. Cuando llevo 2 horas maquillándome y mi novio cree que puede venir a presionarme para que me arregle más rápido. Por favor, señor. Devuélvase. Cuando saliste anoche, pero le prometiste a tu primita que ibas a ir a su cumple. Ella como, oh Dios mío, oh, he cometido errores en esta vida. Pero sí, ahí lo tienen. Espero que disfrutaran este video. Nos vemos en el próximo. Besos.